Pues nada, ayer empezamos brevemente con el tema de HTML, ¿de acuerdo? Habíamos empezado a hablar también del IDE que vamos a utilizar, que es el de brackets. Se trata de una interfaz que nos facilita lo que es la programación. No era una interfaz de estos que te permite mucha ventana y, bueno, arrastrar y soltar, este tipo, sino que es una interfaz que te permite desarrollar el código fácilmente, no arrastrando y soltando, pero te permite fácilmente desarrollar el código. En este brackets nosotros habíamos instalado a mayores un plugin, desde aquí, instalar plugins, y este plugin es uno de los más importantes, que es el de Emmets, que permite también acelerar lo que es la programación, ¿vale? No es HTML. Se trata de un plugin que te permite introducir HTML de manera rápida. La instalación es muy sencilla. Cuando tú le das a buscar Emmets, aquí te pregunta que si quieres instalar, le das a instalar. Y a partir de entonces, pues bueno, ya tienes el plugin instalado. Con ese plugin podríamos, por ejemplo, hacer lo que vimos el otro día ya, que es insertar directamente una estructura básica de un HTML, ¿vale? Sabéis que todo HTML, toda página web, tiene que empezar con una etiqueta HTML, con una etiqueta de fin del HTML. Opcionalmente tiene la etiqueta head, que es la cabecera, que a su vez tiene la etiqueta title. Esta etiqueta title te permite colocarle un título a la ventana. Bueno, y luego está la etiqueta body, que esa etiqueta sí que permite introducir ya lo que es el texto y el HTML que nos vamos a visualizar en la página web. Bueno, como veis aquí, no sé si lo he escrito mal o viene más abajo. Instalar. Vale. Repito rápidamente, por ejemplo, cuando teníamos ya un HTML creado, un fichero HTML ya está guardado, interpreta por tanto que es un HTML. Si dábamos a una exclamación, dábamos al tabulador, automáticamente nos desarrollaba todo el código del esqueleto básico de una página web, ¿vale? Si no habíamos visto ayer, ya las vemos hoy también, etiquetas muy sencillas. Por ejemplo, la etiqueta B, que suele estar ya en desuso, la verdad. B es para escribir en negrita. Y en versales. Y luego P, que se suelen utilizar para párrafos. Recordad cuando te escribes la palabra lorem, con el plugin Emmets instalado, si das al tabulador te sale un párrafo completo de texto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho ahora? Pues básicamente he hecho un texto en negrita, un texto en versal, en subrayado, perdón, subrayado, en cursiva, y luego un párrafo aleatorio, ¿vale? Pero que está englobado dentro de una etiqueta P, que ahora mismo no le veréis mucha utilidad en englobar los párrafos y demás, pero desde luego que la tiene. Si le damos a Control S, que es guardar, podemos publicar la web y visualizarla rápidamente en aquí, como veis. Bien, decía que lo que es el párrafo de primeras ahora no notáis ninguna diferencia por estar agrupado. Pero fijaros, por ejemplo, que ya vemos que el párrafo tiene una separación determinada, ya fijada por defecto, con el resto de texto, ¿vale? De hecho, hace un salto de línea incluso y comienza con una separación de la línea anterior mayor que la separación normal entre párrafos. Si este párrafo lo hacemos más grande, recordad cómo se hacía, Loren, por ejemplo, 500. Loren 500, gracias al plugin Emmets, damos al tabulador y te salen 500 caracteres. Esto, ¿veis? Fijaros, la separación entre líneas dentro del párrafo es relativamente pequeña
a la comparación de la separación entre el párrafo y la línea anterior. ¿Está? Bien. Además de eso, etiquetas básicas que tenemos, pues puede ser, esa sí que la vimos ayer ya, lo que es la etiqueta BR de salto de línea. Podríamos escribir varios saltos de línea repetidamente. Por ejemplo, BR por 3. Este BR por 3 indicaba que en Emmets metíamos 3 saltos de línea. Da salta volador y efectivamente nos inserta 3 saltos de línea el Emmets. Vale. ¿Os da tiempo a tomar apuntes? ¿Sí? Bien. Luego, otra etiqueta sería básica, de las que yo llamo básicas, etiqueta H1, la etiqueta de título. ¿Vale? Bueno, aquí título de la web. Luego está la etiqueta H2, que sería subtítulo. Dais a control S, guardar, y pasáis automáticamente a la página web, ya se actualiza, y comprobamos que aquí el título aparece, primero, en una línea para él solo, segundo, tamaño más grande y, bueno, creo que incluso negrita. El título 2 se muestra un poco más pequeño que el título 1, pero también en una línea para él solo. No hace falta insertar un salto de línea mayores. Bien. Ahora, otra etiqueta bastante útil, sobre todo más adelante, también es cierto, pero bueno, sería la etiqueta div. Div es una etiqueta que permite agrupar generalmente párrafos. Si la etiqueta p agrupa un conjunto de textos, un texto, vamos a decir, la etiqueta div puede agrupar párrafos. Una manera de simplemente ordenar, probablemente, más bien sería una cuestión de orden, el uso de la etiqueta div, ¿vale? Entonces dentro de la etiqueta div le podemos poner una etiqueta p de párrafo con un lorem determinado, un texto por ahí, y a su vez meter otro párrafo con un lorem, ¿no?, con un texto por aquí, total que tenemos la etiqueta div y dentro dos párrafos. Podemos meter varios párrafos que tienen un lorem de estos, que tienen texto, sí. Bien. Volviendo un poco a la utilización de los Emmets, para que ya vayáis viendo qué potencia puede tener Emmets a la hora de desarrollar de manera ágil y rápida, imaginaros que queremos justo lo que hemos hecho anteriormente. Una etiqueta, un grupo de div que tenga dos párrafos dentro. Eso se puede hacer con Emmets en 2 segundos. ¿Vale? Queremos una etiqueta div y dentro dos párrafos. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Repito. Etiqueta div, mayor, el mayor me indica que tiene dentro dos párrafos, p por 2. ¿Vale? Otro ejemplo que podríamos tener en la misma línea sería este. Dentro de una etiqueta div metemos una etiqueta párrafo que a su vez tiene un texto lorem. Y esos dos párrafos con lorem lo multiplicamos 2 veces, es decir, dos párrafos dentro de un div. Si das al tabulador, te pone el div con 2 párrafos y el lorem ya metido ahí. Repito, div mayor, entre paréntesis p mayor lorem, por 2. Das tabulador y te salen ya los párrafos rápidamente. Bueno, ahora
Vamos a suponer que queremos meter texto concreto dentro de los párrafos. Es decir, por ejemplo, Pepito, que parezca la palabra Pepito, vamos a decir, en lugar de un... Ah, disculpad. Sí, en lugar de la palabra de texto aleatorio, vamos a decir, pues quiero ahora que aparezca la palabra Pepito. Claro, si yo le doy al tabulador, coge Pepito como una etiqueta. ¿De acuerdo? No quiero eso. Quiero meter texto Pepito, básicamente. Entonces lo que podemos hacer es meter dentro de llaves el texto que queramos que salga literalmente. ¿Vale? Metéis entre llaves el texto que queréis que salga literalmente. Y de esa manera ya sí aparece ese texto. Pepito, en este caso. ¿Lo veis, verdad? Bueno, de momento no hemos visto realmente utilidad que pueda tener el definir un atributo de una etiqueta. Hasta ahora hemos definido todo esto, son etiquetas. ¿Vale? Esto es la etiqueta P, etiqueta div, etiqueta body, etiqueta HTML, son etiquetas, ¿vale? Entonces, claro, cuando luego más adelante veamos el tema de los estilos con el CSS, vamos a darnos cuenta que vamos a necesitar definir, pues eso, si este párrafo queremos que esté en un color y este párrafo queremos que esté en otro, desde un fichero externo que es el CSS, queremos decirle este párrafo de una manera y este párrafo de otra, hay que darles un identificador, hay que darles un atributo a la etiqueta que se llame, en este caso, ID, que es el identificador. Vale, de momento puedo entender que lo veáis un poco inútil, el darle un atributo a mayores, pero bueno, tiene mucha utilidad y lo iremos viendo poco a poco. Vale, ya que estamos con emmets, lo que me interesa ahora, pues es ver que aquí podemos poner una almohadilla, P almohadilla. Con eso ganamos que automáticamente él nos inserta este atributo identificador aquí. ¿Vale? Si tú haces algo tal que así, lo voy a anotar yo también ya que estamos. La almohadilla inserta el atributo ID en este caso en la etiqueta P. ¿Vale? Para eso sirve la almohadilla. Bien. Entonces, bueno, ya vemos, mete el identificador. Pero claro, también a veces nos puede interesar que ese identificador, si tenemos muchos de repente, pues nos lo vaya enumerando, ¿no? Entonces podríamos ponerle un... algo así. Mi identificador y a continuación un dólar. Vale, entonces lo que hace es coger un nombre, el que tú has puesto, y él solo con el dólar, lo que significa el dólar, es que se incrementa. Ya, lo he puesto aquí. Con el dólar lo que hace es que se incrementa automáticamente un contador y se va colocando concatenado al texto que tú has puesto. ¿Vale? No lo voy a buscar. Como etiqueta básica, yo diría que me puede faltar HR. Sí. HR, que es una etiqueta como BR, que es como un salto de línea, pero que incluye una línea de separación. Una línea de separación. Vea, ¿dónde la tengo yo? Ahí. Esta es la línea de separación que vemos. Una línea muy sencilla, no tiene nada. Vamos.